recuerdo que acá abajo tienen el botón de suscribirse. Si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse, denle la campanita para recibir notificaciones. Si les gustan mis videos, denle like. Y también les recuerdo que acá abajo tienen un acceso directo a G2A, donde pueden comprar juegos baraticos. Y nada, me despido, bye y disfruten el video. Les pido un segundito de su tiempo para comentarles un pequeño detalle. Como sabrán y como también menciono en el video, tengo un par de problemas con mi computadora. Voy a tener que mandarlas a arreglar y no sé cuánto tiempo me va a tardar. Por lo que me dijeron, es un estimado de unos 7 meses a lo mucho. Así que, bueno, no voy a poder subir videos, evidentemente, porque no tengo otra computadora. Y, como veo que siempre me están pidiendo ayuda a mis suscriptores por los comentarios, en lo personal, me molesta tener que andar usando los comentarios de chat. Así que para solucionar esto, me creé un Facebook llamado Tutos AF Oficial, o Tutoriales AF Oficial, no me acuerdo bien cómo le puse. Pero la cosa es que lo van a tener acá en la descripción, donde pueden ir y agregarme sus contactos, o simplemente mandarme mensajes y consultarme cosas, problemas que tengan en sus juegos. Por ahí también pueden mandarme fotos y yo puedo ayudarlos con sus problemas, decirle que están haciendo mal, etcétera, etcétera. Sí, por los comentarios no se pueden mandar fotos. Así que bueno, dejándoles eso aclarado, y espero que les sirva, que les haya servido el dato. Disfruten el video. Bye. Muy buena gente YouTube, que te hacen un nuevo canal. Es un canal en este nuevo video. Y bueno, hoy estamos acá en este nuevo video, en el que sí va a ser el último video, como les dije hace uno o dos videos, no sé cuánto, porque he subido de corrido. Pero bueno, básicamente, como les dije, voy a mandar la computadora a arreglar, pero surgió un inconveniente al mandarla a arreglar, y es que un amigo me dijo que él la mandó a arreglar, y que para que no me lo digan a mí y que tener que ir al pedo, o sea, llevar la computadora al pedo, me dijeron que tengo que anotar en una lista los errores de la computadora y un par de datos míos. Así que bueno, pero el tipo nunca está en WhatsApp y... Uy, mierda, se me cayó. Estaba jugando con un paquetito de chicle. Y el tipo nunca se conecta al WhatsApp y me cago en todo. Y no puedo nunca preguntarle. De hecho, hoy mismo estuve hablando y me olvidé de preguntarle, ¿sí? Pero bueno, este sí va a ser el último video, porque aunque siga teniendo la computadora, no la... O sea, hasta que la mande a arreglar, hasta que la mande a arreglar, no voy a hacer más videos. Esta es la última petición que hago, y es que, bueno, eso, ¿no? Pero bueno, un suscriptor me pidió que le enseñara cómo hacer un bloque P. Yo no voy a enseñar cómo hacer un bloque P, yo voy a enseñar cómo hacer el mejor bloque P, porque yo soy Tutoriales AF, el puto mejor youtuber de constructo. O bueno, me estoy yendo un poco arriba, pero sí, soy uno de los mejores. Así que bueno, este es el tutorial, ¿sí? Como vemos, tenemos las moneditas y ahí están los bloquecitos en los que podemos caminar, obviamente. Pero bueno, como vemos, las moneditas las podemos agarrar. Cago en la puta. Las podemos agarrar, tac. Y si toco el bloque, como ven, en esto puedo tocar. Y en esto, bueno, esperen. Ahí está, y en esto puedo caerme a la mierda. Perfecto. Una vez aclarado eso, vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Bueno, para hacer bloque P vamos a necesitar un par de elementos que van a ser fundamentales. Vamos a necesitar nuestro personaje, como siempre, el bloque P. Vamos a necesitar la moneda que se va a convertir en bloque y el bloque que se va a convertir en moneda, ¿sí? Tanto el bloque como la moneda tienen que tener el Behaviort Solid, muy importante. El bloque P tiene que tener una instancia variable llamada, como ustedes quieran, yo en mi caso le puse bloque P. Tiene que ser una variable booleana y su initial value, su valor inicial o initial value tiene que ser false, ¿sí? O sea, tiene que estar en false, ¿sí? Acá pueden ponerlo en true en false, lo ponen en false, ¿sí? Eso por la parte del bloque P. El personaje de toda la vida, el mapa, el mapa, la programación del personaje y todo eso, le dan a new, van a acá y le dan a template platformer, ¿sí? Todo el mapa, todo el fondo, el personaje, todo es una plantilla que viene con el Construct 2, así que les aviso y les muestro, o sea, para que sepan que esto no como verán, ni tiempo tengo para ponerme a poner un par de behaviors, ¿sí? Así que tengo que usar plantillas del mismo programa, aunque es más eficaz, así que puede que lo haga más seguido cuando recupere la PC, ¿sí? Bueno, ahora
Las monedas tienen que tener, bueno, su respectiva animación, ¿no? Que bueno, que su respectiva animación, que va a ser, bueno, en mi caso es esta, preview, que no, creo que no, no, no funciona. Ah, sí, está, como ven, su respectiva animación. El bloque tiene que tener su respectiva animación, ¿sí? Tienen que tener la moneda y el bloque, ¿sí? Tienen que tener las dos animaciones. En caso de que su moneda o su bloque o los dos no tengan animación, o sea que simplemente sea la moneda así estática su animación, simplemente hagan las dos animaciones, pero no pongan frames, o sea, solamente dejen el frame 1, o sea, el frame 0, ¿sí? Eso por la parte. Para la moneda es primero la animación de la moneda y luego la animación del bloque. Y para el bloque es exactamente lo mismo, pero al revés. Primero la animación del bloque y luego la animación de la moneda. Tienen que ser las mismas animaciones, o bueno, como ustedes quieran. Yo recomiendo que sean las mismas animaciones, porque si no va a quedar feo, ¿no? Pero eso ya es a su elección. Por ahí quieren que sean distintos los bloques o lo que sea, no sé, no importa. Bueno, como ven, no es la gran cosa, no es la muerte de nadie. Bueno, esto de nada es simplemente la programación que viene con con la plantilla. Así que la tengo en una carpeta que dice nada. Bueno, primero, tenemos que ir al player, a nuestro jugador. Le damos on collision with another object. Ponemos el bloque P. Le damos add on. Le ponemos, por cierto, el bloque P, olvidé mencionarlo esto. El bloque P mío tiene dos frames. El frame en el que está así y el frame en el que está aplastado. Si su animación se mueve, o sea, cuando empiezan de repente hace así, se queda así, para eso lo que tienen que hacer es ir a su bloque P, dar clic acá y donde dice, esperen, donde dice speed, le dan a 0, ¿sí? Si no sabían eso, recomiendo vean un tutorial básico de animaciones y todo eso del constructor, porque hay un par de cosas que les va a costar entender y también les recomiendo saber lo básico, porque esto es algo complicado entre comillas, porque siguiendo un tutorial es fácil, pero ya para experimentar y añadirlo a un juego que está todo formado, ya puede que dé errores. Así que les recomiendo que si quieren poner esto en su juego, tengan un conocimiento, no diría avanzado porque no quiero asustar a las personas, pero un conocimiento bastante, un conocimiento regular, ¿sí? O sea, que no sean, o sea, que no acaban de instalar el programa y están viendo cómo funciona, ¿sí? Recomiendo aprender un poco de animación y, o sea, de animaciones del programa, ¿sí? O sea, de cómo funcionan las cosas de la animación. No que aprendan a hacer animaciones de dibujo, porque ya me la veo. Bueno, vamos al bloque P. Vamos a compare frame. Le damos a igual to 0, ¿sí? Y acá vamos de nuevo al bloque P. Vamos a is boolean instance variable set. Elegimos la variable nuestra, que en mi caso es bloque P. Clic derecho, invertir, ¿sí? Bueno, ahí está, la invierto de nuevo porque yo ya la invertí, ¿sí? ¿Qué le estamos diciendo? Básicamente le estamos diciendo que si nuestro personaje choca con el bloque P, su animación es cero, o sea, está así, no está aplastado, porque si está aplastado no va a funcionar, ¿sí? Si no está aplastado y básicamente el bloque, la variable es false, o sea, como viene por defecto, va a pasar lo que está acá adentro. Bueno, lo que está acá adentro dice, vamos al bloque P y le ponemos set boolean. Le ponemos bloque P y le ponemos true. Básicamente le estamos diciendo que bloque P se pase a true, ¿sí? Cuando choquemos y se cumplan estas dos condiciones de acá, ¿sí? Después, le ponemos que vamos al bloque P, set frame y le damos a 1. Básicamente acá lo que estamos diciendo es que cuando choquemos, la variable bloque P va a pasar de ser false a ser true y de este frame va a pasar a este frame. Básicamente va a ser como si lo aplastáramos. Después, al cabo de un segundo, vamos a system, vamos a wait, done, o bueno, sí, va a venir por defecto 1, pero no, yo le pongo 1, ¿sí? Y le damos destroy. O sea, básicamente lo que le estamos diciendo, que ahora voy a poner el juego para que lo vean ustedes. Lo que le estamos diciendo es que cuando yo choque con el bloque P y no esté apretado, o sea, cuando el bloque P esté así como está siempre, y yo choque con él, flap, se va a aplastar y al cabo de un segundo desaparece, ¿sí? Ahora, después lo vamos a programar para que al cabo de 3 segundos esto vuelva a la normalidad, ¿sí? Pequeños detallitos. Listo, ya terminamos con la parte de el bloque P, o sea, lo que va a pasar cuando choquemos con el bloque P. Si nosotros, les voy a mostrar cómo pasaría esto, clic derecho, disable.
Básicamente, esto, por cierto, lo del disable, sirve para inhabilitar esto. Es para, es, por ejemplo, si quieren ver qué pasa si borran una cosa, pero no quieren borrarla porque es difícil de hacer, simplemente clic derecho, disable, ¿sí? Eso básicamente es para hacer como si la línea no estuviera funcionando. Bueno, ahora no va a funcionar, evidentemente no va a cambiar nada, porque deshabilitamos todo. ¿Ven? Hasta acá lo que tenemos programado es el bloque P, lo que pasa cuando chocamos, ¿sí? Perfecto. Clic derecho. Ahí está. Ahí lo reactivamos, básicamente. Acá le ponemos ¿qué? Mierda. Vamos al player. Vamos a onCollision with another object. Le ponemos el nuestro bloque que se va a convertir en moneda. Y clic derecho acá, add. Y le ponemos subevento, o simplemente clic acá y apretamos la S, ¿sí? Después nos va a aparecer esto. Le damos a nuestra pared. Le ponemos is playing. No, borramos todo. Apretamos una comilla. Nos va a aparecer esto. Estas son las animaciones, ¿sí? Nosotros tenemos que elegir la animación de cuando es una moneda. En mi caso es M de moneda, evidentemente, ¿no? Bueno. Entonces, le ponemos acá, vamos a Add Action, elegimos nuestra pared, le ponemos Destroy, ¿sí? Básicamente, bueno, yo lo hice dos veces. Ahora, simplemente damos Control-C, Control-V, clic derecho acá, le damos a Reemplace Object, que acá está, Reemplace Object, y le damos a reemplazar este, o sea, que sería la pared, por la moneda, simplemente, y acá... Sí, esto lo dejamos exactamente igual. Como ven, es tan simple como hacer eso, ¿sí? Pero exactamente eso, no hay más. Ahora, esta es la parte que es más complicada y así todo es súper sencilla. Que sería poner... mierda. Sería poner... Ir. Y poner nuestra pared. Poner... is playing. Y acá ponemos cuando es un bloque. O sea, cuando es... Cuando es sólido, básicamente, cuando es un bloque. Básicamente le estamos diciendo que cuando el sprite, o sea, cuando nuestro bloque sea un bloque, vamos a solid, vamos a nuestro bloque. Vamos a set en table, a solid, y le ponemos en table, ¿sí? Ahora le damos control C, control V, y vamos acá, y cambiamos el B por un M, ¿sí? Y cambiamos en table por disable, ¿sí? Básicamente. Esto simplemente control C, control V. Y cambiamos el bloque básicamente por el... A ver, paren, lo voy a borrar. Y les voy a mostrar, ¿sí? Ahora, seleccionamos estos dos. Control C, control V. No, me salió mal. Acá, control V. Ahí está. Ahora, clic derecho acá. Reemplace object. Moneda, y tenemos que intercambiar estos cositos de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando es bloque, es... Ah, no, esperen, está bien. Está perfectamente bien. Lo único que tienen que hacer es copiar, pegar y reemplazar, ¿sí? Ahora viene el... hasta ahora tenemos... ¿Qué tenemos? A ver, vamos a ver lo que tenemos, ¿sí? Voy a darle a play y vamos a ver qué tenemos hasta ahora en el juego, ¿sí? Deshabilité esto para que vean qué tenemos hasta ahora en el juego. Perfecto, tenemos que tocamos esto y listo, ¿sí? Y que cuando este es moneda, ajá, perfecto. Ahora, como ven, no cambia porque esto es lo que hace que cambie. Este es el corazón del bloque P, básicamente. Vamos al bloque P y le damos is boolean instance variable set. Vamos a bloque P y lo dejamos así. Le damos clic derecho, add another condition, o clic acá y la letra C. Vamos a system. Y le damos acá a trigger once while true. ¿Qué significa esto? Esto básicamente funciona ejecutando una vez. O sea, cuando esto pase, lo va a ejecutar una vez. Cuando esto vuelva a pasar, se va a ejecutar de nuevo. ¿Por qué? Porque si no le pongo esto, todo el tiempo que esto se cumpla, esto se va a ejecutar una y otra y otra y otra vez. Esto lo que hace es ejecutarlo una sola vez. Es como un... Por ejemplo, esto, o sea, si yo tengo esta combinación de acá, o sea, estos dos, cuando esto se cumpla va a ser un gatillazo. Si yo no tengo esto, básicamente, esto va a ser básicamente una ametralladora, va a gatillar una y otra vez, sin parar. ¿Entienden? Va a repetir todo una y otra vez, sin parar. Y eso es al pedo, ya que esto solamente se tiene que ejecutar una vez. Bueno,
vamos al bloque y le ponemos set animation. Le ponemos que se vuelva moneda. Exactamente lo mismo para la moneda, o sea, vamos a la moneda. Le damos a set animation, pero en lugar de ponerle que se vuelva moneda, le ponemos que se vuelva bloque. Vamos a system, otra vez. Vamos a wait. Esta vez le ponemos 3 segundos, o bueno, la cantidad que quieran que sea. Y copiamos y pegamos y cambiamos. Por ejemplo, yo quiero que acá, no quiero que sea moneda el bloque. Yo quiero que el bloque vuelva a ser bloque. ¿Sí? El bloque tiene la animación bloque. Y la moneda, la animación moneda. Después simplemente hacemos que... le ponemos que... el esto. Que... boolean. Vamos a hacer boolean y le ponemos a bloque P que sea false. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que cuando bloque P sea true, básicamente, el bloque se convierta en moneda, o sea, el bloque tenga la animación moneda, y la moneda tenga la animación bloque. Al cabo de 3 segundos, esto va a revertirse y va a volver a la normalidad. Después de esto, lo del bloque P, o sea, el bloque P, la variable bloque P, va a volver a ser false, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo no pongo esto, nada de esto acá, lo voy a deshabilitar para que vean. Esto va a ser totalmente, o sea, directamente las monedas van a ser sólidas, de hecho. Como ven, miren. Me voy a saltar los bloques P. Esto funciona bien porque es sólido. Pero, bueno, si ven, las monedas son sólidas, miren. Como ven, las monedas como que tardan en caer. Y eso no debería pasar, porque las monedas son sólidas, ¿sí? Eso no tiene que pasar. Básicamente esto de acá se encarga de hacer que las monedas, que cuando tengan la animación de, que cuando las monedas tengan la animación de ser bloque, sean sólidas, y cuando no tienen la animación de ser bloque, sean traspasables. Y acá al principio le habíamos puesto que cuando colisionemos con la pared, si es una moneda, o sea, si el bloque es una moneda, se va a destruir. Y si la moneda es una moneda, se va a destruir, ¿sí? Si es un bloque, esto no va a pasar. Y listo, eso sería todo. Como les digo, este va a ser el último tutorial por bastante tiempo. Pero bueno, espero que puedan seguir sin mí. Y como les digo, el secreto no está en ver tutoriales. El secreto está en experimentar, ir probando cosas. De hecho, el mismo programa trae un manual, así que ustedes podrían simplemente, o sea, trae su propia página web donde tiene un montón de tutoriales escritos, trae un montón de recomendaciones. De hecho, bueno, ya lo acabo de cerrar, pero si ustedes van y ponen y cliquean cualquier variable o cualquier coso en el event sheet, cliquean cualquier coso que no saben qué es, les va a saltar acá, por acá abajo le salta la opción de ir a la página web para saber qué es. Y eso es un simple, creo que es un PDF. Le dan clic derecho y lo traducen con el traductor de Google, o lo meten en el traductor de Google, o lo que sea, y ya está. Y es eso, ¿no? Pero bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido. Como les digo, este tutorial, la verdad que es bastante útil. De hecho, hasta el tema de las animaciones, la verdad que fue bastante útil. De hecho, tendría que hacer un buen tutorial de animaciones en algún momento cuando vuelva. Así que bueno, espero que les haya gustado. No olviden dar like, suscribirse, comentar, compartir, que esto me ayuda. Y nos vemos. Chao, chao. Someone disappointed in you. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more.